Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, con calor. Se vino el calorcito de nuevo. Tremendo, no se puede estar. Y además también, ¿sabés qué? Contento porque arrancamos una nueva sección. Te dejamos acá a la gente. Porque hoy salió una lista de Scaloni, sorpresiva, Johnny. Me encantó. Me encantó. Aparte, lo que se ha ganado Scaloni, más allá de campeón del mundo y demás cuestiones, se ha ganado de que ahora con ningún jugador puede decir, ¿te parece, Lionel? Si metió al Dibu, metió a Cuti Romero, metió a De Paul, ¿qué le vas a decir? Si el tipo es de los nombres que por momentos nadie tiene. Me parece que el más emblemático es el de Lautaro Blanco. Pero bueno, acá lo dejamos. Acá dejamos, hicimos un recorrido de las cinco sorpresas que tuvo Scaloni en la lista para la selección argentina. Pero hoy, acá, en este video, vamos a hablar de la actualidad de River, Johnny, que tenemos mucho, porque venimos contando a lo largo de la semana con los videos de River, cambios que se venían, sorpresas en el 11 que podían aparecer. Me gusta, a priori, si se realmente se terminan confirmando, que vos lo vas a estar contando en un cachito. Y después, ojo con lo que tenemos en el final, porque al hincha de River le va a gustar. Escuchame, Johnny, antes de arrancar, como siempre decimos, medio molesto, pero que entiendan, porque a nosotros ese me gusta, ese comentario, esa suscripción, no saben lo que nos ayuda. Porque eso nos Sí. da para el algoritmo de YouTube que tenga más movimiento. Cuanto más me gusta, más comentarios, más suscriptores, tiene más movimiento los videos y nos ayudan a crecer, que gracias a ustedes crecemos, es la realidad. Así que como miran los videos no le cuesta nada. Es un botoncito nada más y nosotros, ¿sabés cómo estamos? Felices de la vida para seguir trabajando con esto. Ahora sí, Johnny, no jodemos más. Vamos con la información, que hay mucho del tema del Sí. 11. Sí, un once que Martín De Michelis tomó nota. Recordemos que River viene del golpe ante Arsenal. Va a tener que retocar, o retoca, mejor dicho, el equipo con algunos regresos apresurados que nosotros lo hemos hablado a lo largo de la semana, como es el caso de Paulo Díaz, que termina siendo un refuerzo para De Michelis. ¿Por qué lo digo como refuerzo? Por la urgencia que lo va a utilizar ahora, porque tenían en mente llevarlo de a poco y la urgencia de cómo está defensivamente River, dicen no, directamente en cancha, que sea titular. Y no apresuramos del todo a Emmanuel Mamana, que también es otro de los jugadores que está al borde de volver si siguen con estos problemas defensivos. Y después el otro también que hemos señalado en su momento, que fue Nicolás de la Cruz, que lo hablábamos en el arranque de semana, que más allá de que había sumado unos minutos ante Arsenal y la idea era hacer lo mismo ante Lanús, se mete en el 11, se mete para darle juego al equipo y también para ayudar a Enzo Pérez en el retroceso. Pero no es solamente las únicas. Los únicos cambios que tiene pensado De Michelis, como decíamos con Paulo Díaz, sino que también empieza a soltarle la mano a quien parecía un mimado del entrenador, como es Enzo Díaz. Justamente lo que veníamos hablando en los videos, en los análisis, este invento de Martín De Michelis de poner a Enzo Díaz en la saga central, bueno, ahora no solamente que lo saca del equipo, sino que también Milton Casco se mantiene de lateral y no va a Enzo Díaz, que era una de las posibilidades que se hablaba la semana pasada. Entonces, directamente Enzo Díaz puede perder su puesto, un puesto totalmente inventado por el entrenador. Y quien gana terreno es alguien que a comienzo de año parecía fuera de River, o a quien le estaban buscando club, como ese González Pires, que pasó de estar borrado totalmente a ser una carta de salvación justamente para el entrenador, para lo que va a ser los próximos partidos. Entonces ahí también a tomar nota en lo que va a hacer a nivel defensivo River y en esto que tanto trabajó el entrenador a lo largo de la semana de poder ayudar a Enzo Pérez en el retroceso. No solamente lo pone en cancha a Nicolás de la Cruz, como señalábamos, sino que también a Palavecino, que le da esa cuota de confianza después de lo que había sido su ingreso ante Arsenal, que no lo hizo para nada bien, y también se mete en el equipo para ver si forma el mediocampo de Marcelo Gallardo, porque quedaría con Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palavecino y también Nicolás de la Cruz. Por ahí no compartieron mucho Nacho con Palavecino, pero es un mediocampo que tranquilamente puede ser una fabricación de Marcelo Gallardo. Y después el resto, la gran sorpresa para mí, la carta que pone arriba de la mesa Martín De Michelis, como ese Franco Alfonso, que pasó de estar lesionado, de empezar a sumar minutos en el arranque de la liga, a ganarle el puesto a alguien que sigue sin cumplir en River, como lo habíamos señalado, con Solari,
y también a estar en la disputa por alguien que llegó a River haciendo una gran inversión River, como es Ezequiel Barco, que todavía no está al nivel de Barco, al nivel que River fue a buscar. Entonces, por eso, no solamente que Alfonso le gana la posición, sino que también, y lo volvemos a decir, atención con el futuro de Ezequiel Barco, porque si sigue con esta modalidad de no ganar terreno, cuando parecía que iba a ser el suplente de Solari, ahora aparece Alfonso ganándole el puesto, Barco empieza a ver con buenos ojos las ofertas de Brasil. Recordemos que el Vasco da Gama lo quiere, hubo un sondeo también del Corinthians, así que a estar atento a lo que puede hacer el futuro de Ezequiel Barco. No digo ahora, aunque también el mercado brasilero le queda un mes abierto, pero atención con el mercado de mitad de año, donde tranquilamente Barco puede rescindir el préstamo que finaliza a fin de año y ahí sí aceptar la oferta de irse a Brasil. Bueno, mira, hay mucho de esto. Primero iba a arrancar por nombres propios que dejabas vos ahí en lo que puede ser el 11 de River. Parece que Palavecino, si es aquel que vimos en el River campeón, con Enzo Fernández, con Julián Álvarez, es un gran refuerzo para River. Si es el otro Palavecino de cualquier otro momento que quieras agarrar hasta este último, y ahí me deja ciertas dudas. Ese es el tema. Si lo recupera, es el gran refuerzo que puede tener la mitad de la cancha arriba. Gran refuerzo, ¿eh? El tema que si no lo recupera y es aquel barullero, si queremos usar este término, como entró el otro día, medio dormido, un pase atrás, que hasta Armani... Viste que Armani no es de revolear los brazos ni mandar en cara a los compañeros. No me gustó igual eso de Armani. Igual, y puede sacar una calentura, Johnny. Puedo imaginar. Bien, pero no me gustó eso. No, bueno, puede ser. También es tu postura, pero vos fíjate que un Armani que no generalmente, como Enzo Pérez, también que lo vengo viendo, no son de revolear los brazos porque son líderes totalmente positivos, en los últimos partidos se lo está viendo nervioso porque te das cuenta que River está raro, no le encuentra la vuelta. Eso por un lado. El otro que marcabas vos, de Alfonso, que lo veníamos sosteniendo durante toda la semana, me encanta. Estuve escuchando todos estos días, nosotros venimos diciendo desde el lunes más o menos que Alfonso se podía meter, que teníamos la información. Pero estuve escuchando ahora que estos días, ayer y hoy también, ya empezaron a todos a hacerlo más fuerte, como no, cómo va a jugar el pibe con todo el nombre que tiene River. Me encanta, aire fresco para River, que es lo que necesita. Basta de caras viejas, basta de jugadores de volver a dar una chance. Barco, como hablabas recién, tuvo 1.500 chances y todavía no rindió. Paradela exactamente lo mismo, Solari lo mismo. Dale oportunidad al pibe que por lo menos aparece con algo distinto. Gambeta, desequilibrio, desparpajo. Dale oportunidad. Y pará, que la oportunidad no sea un partido. Porque tranquilamente claro, el partido no puede andar bien el pibe. Bueno, le puede pasar, esperemos que para él no. Pero dale una continuidad, dale 6-7 partidos, como le diste a Barco, como le diste a Paradela, como le diste a Solari. Pero más allá de todo esto, podemos hablar de 200 nombres propios. Yo creo que donde más hincapié vamos a tener que hacer hoy y después, el mismo sábado en la reacción y el domingo cuando hablemos del partido, en el funcionamiento de River. Puede acomodar la defensa con nombres, puede acomodar el mediocampo con nombres, o la delantera para ver si acompañan un poco. El tema es que hay que encontrar el funcionamiento. Porque hasta ahora River, lo que ha carecido es el funcionamiento. No se sabe a qué quiere jugar todavía, si quiere atacar, si quiere defender, queda a media agua. Entonces me parece que a partir de ahora lo que tenemos que empezar a analizar no es tanto los cambios, que obviamente que los tenemos que dar a niveles individuales, sino empezar a ver lo colectivo, qué quiere hacer de Michelis con River. Se tiene que definir de Michelis qué quiere hacer de ese equipo. Y en base de eso, empezar a forjar algo positivo para el equipo. Pero bueno, ¿querés repasar el 11, Johnny? ¿Lo tenés? Sí, cómo no. En limpio. Y también que la gente juegue a ver qué 11 le gustaría ver con River, con el River de Martín de Michelis, porque por ahí la gente tiene algún nombre que el entrenador no. Armani en el arco, Rojas, Paulo Díaz, como decíamos, Leandro González Pires, que le estaría ganando la pulseada a Enzo Díaz, Milton Casco se mantiene de lateral, Enzo Pérez, y ahí empieza el medio, con Palavecino, Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz, y en la delantera, más suelto, Franco Alfonso junto con Borja. También atención al lugar de Alfonso, no tanto de volante, sino que más acompañando al 9. Muy bien, muy bien. Bueno, cortito, Johnny, como siempre hablamos, hay un chico que ya empieza a deslumbrar en River, ¿no? Sí, ayer la rompió en la reserva, que fue triunfo por 2-1. Estamos hablando de Valencia Mota, uno de los chicos que Martín de Michelis lo tiene apuntado, así como hemos hablado mucho de Echeverri, que es sin duda la gran joya que tiene la reserva de River. Valencia Mota es también uno de los jugadores
que están siguiendo de cerca, teniendo en cuenta que Suárez se puede ir a mitad de año y tienen que buscar también atacantes. Y Valencia Mota es un estilo al que le gusta mucho al hincha de River con el último tiempo con Marcelo Gallardo, como es el estilo de Rafael Santo Borré. En River apuntan que es el nuevo Rafael Santo Borré y que tiene una gran proyección y que se ilusionan con verlo en primera. Obviamente tiene competencia en primera, pero sí Martín De Michelis tiene la intención de por lo menos empezarlo a llevar en los entrenamientos, empezarlo a tener en el día a día en la primera y por qué no darle minutos en la Copa Argentina, que me parece que en los próximos partidos en Copa Argentina se pueden dar grandes novedades en la camiseta de River. Muy bien, Johnny. Y lo último, ahora sí cortito, si yo te digo que un jugador de la selección argentina a mitad de año puede venir a River, ¿qué me decís vos? Otamendi, Bomba. Pesela, vas a empezar a jugar con esos nombres que ya conocemos todos, ¿no? Claro. Yo te digo que es un nombre que dijimos recién, y cuando preguntamos acerca de, che, qué bueno, convocado a la selección argentina, te felicito, nos encontramos con la novedad que a mitad de año puede estar jugando en River. Estoy hablando de Lautaro Blanco. Lautaro Blanco es un jugador, lateral por izquierda, recientemente convocado a la selección argentina, que ya en River hace tiempo gusta, y bastante. Es más, en el 2001, si mal no me equivoco, Gallardo lo quiso, y estuvo a nada de terminar jugando en River, que al final no se terminó concretando, después lo vende al Elche, lo deja jugar un tiempito más acá en Rosario Central, y recién ahora lo están disfrutando en España. Bueno, yo tengo entendido que River a mitad de año va a hacer un intento por él, que lo quiere. Que ya hubo un llamadito, que preguntaron a ver cómo está haciendo la adaptación en España. El Elche no está del todo bien, está pasando mal el Elche, la verdad. Entonces, a partir de eso dicen, y bueno, ahora, selección argentina, me tienen que ver sí o sí. Enzo ya se metió por River, Julián ya se metió por River, pese a que después dieron el salto hacia Europa. ¿Y quién te dice que a partir de este gancho, este nexo con la selección argentina, River pueda disfrutar de él y lo pueda tener aquí a mitad de año para que vista la camiseta del millonario? Así que veremos, ¿eh? Es una posibilidad, River le encanta River, a mí me dijeron así, le encanta River hace tiempo que nos vienen insistiendo con que vaya a jugar a River, así que veremos qué pasa a mitad de año, préstamo, compra, un porcentaje, eso después veremos con el transcurrir de los meses. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Nuevamente, agradecemos a ustedes que están del otro lado y que nos acompañen en todos los videos, en todos los informes que hacemos. Denle me gusta, activen la campanita, suscríbanse, comenten, que leemos absolutamente todo. Abrazo y mañana seguimos.